Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Chiang Mai, Tailandia. Y para los que no conocen la ciudad, Chiang Mai tiene más de 8.000 templos. Acá en la parte céntrica se pueden encontrar con más de 300. Así que hoy lo que queremos mostrarles es a pie qué tantos templos podemos conocer, a priori los que a nosotros nos parecen los más interesantes. Así que vamos a empezar acá desde el Wat Lok Moli. Síganme. Ahí vamos a ir entrando. Este templo que es el Wat Lok Moli es uno de los más antiguos que tenemos acá en Chiang Mai. Estamos precisamente en la parte norte exterior de lo que es la zona amurallada. Tiene esta parte de los elefantes custodiando acá lo que es la parte principal. Ahí tenemos las escaleras, tenemos dos nagas y ahí ya directamente vamos a entrar a ver esta parte que es la principal del lugar. Y ya después nos vamos a ir para atrás donde en teoría tenemos un chedi de piedra con la imagen de Buda. Gente ahí rezando. En un costado tenemos a el monje, miren ahí los detalles, arriba también, en dorado. Pero bueno, lógicamente se ve claro que acá la imagen principal es la del Buda que tenemos ahí. Y tenemos como el gong, que uno lo puede, digamos, luego una donación, si quiere donar, lo hace sonar y en teoría esto les trae buena suerte. Y ahí tenemos, miren, la parte de lo que es, si no me equivoco, la parte de la pagoda. Este sí es la pagoda esa que tenemos ahí, una pagoda. Ahí se ve bien chiquito, ahora vamos a ir igual para allá. Buda de arriba, esto ya es mucho más antiguo. No sé, no decía de cuándo data el templo este, pero sí que es evidente que esta parte donde estamos ahora, la entrada principal, por lo menos la parte del templo, fue renovada y es mucho más moderna que la parte de atrás, que por lo que se ve, se conserva en el estado natural, en el estado original, digamos. Miren acá, llegamos a la parte de atrás. Ahí. Miren todas estas cosas que hacen el lugar muchísimo más colorido. La verdad que está muy bueno. Miren ahí. Encontramos un amiguito. Está ahí tranquilo. Y la verdad que hace mucho calor para eso que le pusieron. Pero también acá, como le digo, como el complejo es bastante grande y hay también autos y entran y salen constantemente autos. Imagino que esa naranja debe ser también para que no lo pisen y lo vean a la noche, que refleje un poco. Miren acá arriba, ahí es donde le digo, la parte más antigua. Ahí se ve el Buda, la verdad que está buenísimo. En el medio, donde ven esa arcada, tienen un Buda negro, que ahí lo pueden ver seguramente, aunque se vea chiquito, pero en los costados, en los dos costados, tienen uno como, digamos, como si fuese tallado en la piedra. Acá también ven que hay unos Budas ya más modernos, esta es la parte del costado que veíamos recién. Ahí sí, sí, en el canal ya van a ver que también nosotros estuvimos en Ayutthaya, cerca de Bangkok, en lo que fue la antigua capital. Y también las arcadas, bueno, todo este estilo, donde cuando conservan eso es muchísimo más atractivo. Miren ahí, esos dos Budas ahí chiquitos al lado del grande. Vamos a la parte del costado, ya está la parte trasera, de una especie como de santuario. Miren ahí. Acá está también típico tailandés, que también se sigue en el canal, lo habrán visto en Wat Arun, en Bangkok y en otros templos que fuimos recorriendo. Miren qué buena esta arcada, que así que está, se nota que está como un poco renovada, pero está bastante buena. Ahí ven lo que les decía, que hay muchos autos y acá hay otro edificio que seguramente tenga que ver con los monjes y demás. Ahí no vamos a entrar porque se van a hacer los zapatos, pero ven que este ya tiene un piso mucho más moderno, lustrado, ahí tiene como unas vitrinas. Esto ya es digamos, parte donde la gente por ahí vive, que ya viene acá a hacer otro tipo de cosas. Así que bueno, vamos a ir saliendo y ya seguimos desde el próximo templo. Bueno, ahora llegamos al Wat Chiang Man, es un templo budista y es el más antiguo de la ciudad. Así que bueno, ya vimos desde afuera que es bien pero bien antiguo, se conserva en su estado original y también lo característico de este lugar es que tiene el Buda de cristal y es el Buda también más antiguo de todo Chiang Mai. Miren ahí lo antiguo que se ve, ahí en la base todos los elefantes como sosteniendo la parte del templo y ahí la otra parte del templo. Acá la construcción de este templo fue en 1297 y el que lo construyó fue el Rey Man Ray. La gente viene ahí a sentarse también, a descansar, a leer. Y ahí tiene otra parte.
La verdad que está bien, pero bien cuidado. Ya nos vamos a ir metiendo para adentro. Nos sacamos los zapatos. Incluso acá, como siempre, el código de vestimenta. Aquí, bueno, no lo veo, pero dice que si quieren alquilar por si no pueden entrar con su ropa, vale 10 baht. Miren ahí, en las paredes, mostrando un poco, me imagino que lo que era antiguamente, ¿no? Los trabajos a mano, el fuego. Bueno, lo mismo, avivar el fuego, mantener el fuego. Las épocas de caza, que me imagino que tiene que ver con el tema de alimentarse. Va narrando un poco la historia. Los rituales, la música, las divinidades y bueno, y demás. Esta es la parte central. Este es bien diferente al otro, que por ahí era todo mucho más color madera. Este ya combina el rojo, es mucho más alto. Tampoco es muy, pero muy grande el templo en sí, pero sí que es más grande el lugar como el todo. Acá hay otro también que seguramente nos tengamos que volver a sacar las zapatillas para volver a entrar. Pero está muy cerquita, así que vamos a aprovechar y vamos a entrar. Miren, para que más o menos vean el lugar. Qué bien cuidado que está el pasto, las plantas, todo. Es el que recién acabamos de salir. Y acá al costado ya tienen otro. Miren que la gente, todo el mundo, se saca los zapatos. Y ahí también nos vamos a meter para ver. Porque sinceramente ese Buda que acabamos de ver no creo que sea de cristal. Lo famoso acá era el Buda de cristal. Y sinceramente no estuve buscando tanto en internet como para poder darme cuenta cuál es. Pero bueno, acá hay mucha más gente. Las paredes son mucho más distintas. No son tan antiguas, tan quizás autóctonas como las que vimos recién. Ya son mucho más nuevas, mucho más coloridas, y estimo que debe ser acá. Ahí adentro se ve, ahora lo vamos a meter a ver si... Sí, evidentemente es acá. Ahí está, ese es el de cristal. Realmente esperaba algo más grande, porque en teoría es el búho de cristal más grande de todo Chiang Mai, pero realmente pensé que era algo grande, bien grande. Pero bueno, evidentemente no hay una figura en cristal tan grande como esta. Bueno, llegamos a un nuevo templo, el Wat Lan Chang, y para los amantes de los elefantes como yo, no pueden perderse este lugar. Sorpresivamente, Wat Lan Chang significa lugar de elefantes atados, por la historia que estuvo este lugar, que supo ser el lugar donde se alojaban los establos de los elefantes que estaban dedicados en ese momento al transporte de la realeza. Está a 200 metros, 150 metros del que acabamos de salir recién. Miren, acá está tranquilo, no lo vamos a molestar. Este video lo queríamos hacer todo a pie, dentro de las cercanías de lo que es el cuadrado de la antigua fortaleza, la antigua muralla de Chiang Mai, para que también, si ustedes vienen, puedan hacer eso de recorrer, caminar y recorriendo la ciudad, pero por qué no dedicarle un día a templos, donde puedan ir viendo los diferentes templos y las diferentes formas que tienen. Uno es budista, el otro no. Bueno, lo que van encontrando acá en Chiang Mai, que como les digo, nunca en mi vida vi tantos templos en un lugar y con tanta cercanía. Realmente, como les digo, entre el otro que vimos recién, el Wat Chiang Man, y este, hay 150 metros, no hay 200 metros. Están pegados uno al lado del otro y hace realmente que el lugar sea muy, pero muy llamativo. Ahí ya, miren, ahí por donde entramos, que están como arreglándolo, ahí atrás ven. Eso también está bastante interesante, que lo que serían los andamios están hechos con bambú, con las cañas de bambú. Ahí al lado de la figura dorada que ven, hay una persona sentada trabajando, ya así con cemento, trabajando en la arcada, pero lo hacen con bambú. La verdad que me pareció re loco. Mira, acá también, más y más elefantes. Y bueno, ahora ya se entiende un poco el nombre. Miren esto, miren ahí la diferencia. Este, miren lo antiguo que es y lo atractivo que es el ladrillo, la diferencia de colores producto del agua, de la corrosión, de lo que va haciendo la naturaleza. Y ahí ya ese, muchísimo más moderno, que por ahí está mejor, digamos, trabajado, pero en lo personal no es tan atractivo como este. Este, la verdad, que está impresionante. Miren, incluso acá están como limpiándolos. Ahí me voy a... Miren lo que son esas arcadas. Miren, acá no sé si lo van sacando, que no es del mismo lugar, pero miren, lo van sacando. Y con esto se ve que lo limpian, con estos cepillos. Y ahí ya me imagino que van poniendo... Miren, acá tienen como un producto que, bueno, lógicamente no es el producto del lavarropas, pero se nota, bueno, que acá es una zona donde están limpiando. Y miren cómo va quedando acá así, donde quizás manteniendo lo original, pero haciéndole una limpieza, se puede conservar sin necesidad de meter tanto la mano del hombre, cuando ya no sé de qué época data esta parte, pero sí que es viejísimo. Entonces eso me parece mucho más atractivo. De todos modos, acá es ladrillo y esos son como en triángulos, o sea que esa limpieza para esa especie de renovación
no tiene que ver con este en particular, pero sí que se puede quizás optar por algún otro método, alguna otra técnica para conservar más lo original. Bueno, ahí ya estamos terminando de dar la vuelta, que de hecho acá voy a tener que volver porque venía caminando y se acabó el camino, así que bueno, ahí giramos. Siempre toda esa vegetación cerca de los templos, que también tiene incluso el piso y demás, esa sensación de que uno viaja un poco en el tiempo. Quizás acá en algún momento haya habido agua, que hoy ya no hay más, pero bueno, eso de conservar lo antiguo es mucho más atractivo, gente, fundamentalmente acá en Tailandia, que tiene tanta historia. Miren lo que es este árbol, vaya uno a saber la cantidad de años que tiene semejante árbol. Bueno, ahí ya llegamos a un nuevo templo, que yo personalmente le voy a decir Batumong, porque es un nombre larguísimo, que se lo voy a mostrar ahora cuando tengan el cartel delante mío. Y lo que me llamó la atención de este lugar es que, además de ser un templo, tiene un centro de meditación. Y uno, créanme, nosotros sin buscarlo, pasando, pues está en la zona céntrica, entramos y créanme que acá, entre el sonido de los pájaros y la tranquilidad que hay, realmente se entiende porque acá hay un centro de meditación, porque es realmente un lugar súper, pero súper pacífico. Miren acá, ahí dice centro de meditación, y ahí está el nombre del lugar, que ahora van a entender por qué no se los pronuncié, es el Batumong Mahatherachan. Bueno, si alguien puede pronunciar eso sin trabarse, que no sea tailandés, es hermoso. Este, lo que tiene diferente es que, como ven, está como medio dentro de un bosque, no es el bosque, está en pleno centro de la ciudad, en lo que era la antigua muralla. Pero miren estas cosas así como entre los árboles, entre tanta vegetación, la verdad que lo hace diferente a los que vinimos viendo. Y otra cosa que también me llama la atención y me gusta mucho es esto, que en cada, no en cada árbol, pero que hay muchas frases. Por ejemplo, esta: one who aims at beauty should not fall prey to anger. One who aims at knowledge should not scorn one's teacher. Bueno, ahí van teniendo varias frases, eso ya lo vimos también en otros lugares. Pero miren ahí, entre tanta naturaleza, ahí también miren la cantidad de años que debe tener esto. Una figura de Buda bien chiquita, pero está buenísima. Miren ahí lo chiquito que es el lugar. Y ahí, miren que me alejo de la zona esa. Miren lo chiquito que es, muy para atrás, que no caerme. Pero es súper, pero súper antiguo, gente. Es hermoso. Ahí siguiendo por el costado, ven que siguen las frases. Miren, hay otro pequeño. Es un templo chiquito. Ahí con los dragones. Miren qué buena esta. Esta parte. Esta pagoda gigante, antigua. Miren acá. El Buda. Y esto que no lo vimos en otro lugar. Miren qué interesante. Como acá la gente rezando. Ahí tienen una, dos, tres, cuatro. Y la figura del Buda. Me parece interesante eso, porque siempre sí que vemos la figura de Buda en todos lados, pero nunca vemos figuras de la gente rezando. Miren, ahí nuevamente nos encontramos con un amiguito. Se puso en... Hola, amiguito. Seguimos dando la vuelta. Yo imagino que allá atrás es donde está el centro de entrenamiento, el centro de meditación. Bueno, acá miren, acá está, no está permitido entrar. Dice que no se permite entrar, solamente para monjes. Nosotros subimos las escaleras y vamos a andar por ahí. Dice, bueno, la meditación y demás. Y acá dice, los monjes enseñarán vipassana, la meditación vipassana, para todos los practicantes, de 8 y media de la mañana a 11 de la mañana, todos los días, en el hall de meditación. Miren ahí, si yo me callo, la paz y la tranquilidad que hay en este lugar. También las pinturas son más modernas. Ahí las representaciones con elefantes, época más antigua donde la gente cazaba. Miren ahí la figura de Buda. Ese silencio, esa tranquilidad se siente, y personalmente creo que es el motivo por el cual hasta ahora es el que más me gustó. Ahora vamos a ver si podemos ir a uno más, y ya después no creo que lleguemos al otro, pues ya son las 4 y media de la tarde y el lugar cierra, los templos suelen cerrar a las 6 de la tarde, incluso también baja el sol, así que no se ve tanto. Pero bueno, intentaremos llegar uno más y bueno, ya después sí poder ir cerrando el video. Ahí llegamos al Bat Pan Tao, que tiene la característica de ser un templo hecho en su totalidad de madera de teca. Miren ahí eso, el color de la madera ahí oscuro, y es todo hecho en madera. Miren ahí, no se ve tan grande en el video por ahí, pero es inmenso. Miren la magnitud del,
del lugar, incluso más alto que el que vimos recién, bastante más alto. Estamos metiendo a un lugar donde está lleno de retratos, de gente, sinceramente no sé quiénes son, pero bueno, lógicamente tiene que ver con la historia de Tailandia. Y acá lo que les quiero mostrar es esto que la gente también hace mucho en la mayoría de los templos, y es tomar eso, que está, lo llenan de monedas, a cambio de una donación, lo llenan como una de unas monedas, y lo que va haciendo la gente, ahí miren, van a ver acá adentro, las van colocando en estos distintos lugares, pero no es que ponen una y se van, sino que en cada una, van a ver que acá, parece también esta especie de pasillo, van caminando, van en cada una tirando monedas. Eso supuestamente les trae buena fortuna, bueno, suerte. Miedo que esta pagoda, lógicamente ahí ya mucho más trabajada, con eso que imita hacer oro, láminas de oro. Vamos a meternos por acá. Miren esto, como uno que está en madera también. Y con esa ventana bien antigua. Ya es costumbre, es nuestro amiguito. Solo ahí. Mientras el mozo va caminando. A ver si quiere venir con nosotros. Está súper tranquilo ahí. Con la vista de la pagoda. Con los monjes. No molesta a nadie. Está súper chill. Ni se mueve. Miren esto, esto está buenísimo. Miren acá la cantidad que hay. A ver si sabe. Discúlpame. El Buda y el aljibe. ¿Sabe dónde está? Hola. ¿Sabe dónde está el aljibe? En el camino a nuestro último templo llegamos al Wat Chedi Luang, que no vamos a entrar porque, como les dijimos, estamos haciendo un recorrido de templos gratuitos, pero este es uno de los templos más importantes y más venerados aquí en Chiang Mai, porque durante un tiempo aquí se guardó una figura muy famosa de Buda, que estaba hecho de esmeralda, y bueno, hoy ya no está más acá, eso ya lo llevaron al Gran Palacio de Bangkok, pero bueno, por eso es uno de los templos más importantes. Lo construyeron en el 1401 durante el mandato del rey Seng Muang Ma, ya después el lugar fue pasando por otras manos y demás, hasta que también en un momento, con un terremoto que hubo en el lugar y también con disparos y demás de lo que tenía que ver con las invasiones de los birmanos, el lugar ya, digamos, fue destruyéndose lo que es la pagoda principal, y por eso hoy no conserva el mismo estado. Ahí nosotros ahora vamos a seguir recorrido a lo que va a ser hoy el último templo. Como les digo, este tiene un costo de 50 baht, creo, todavía no entramos, creo que personalmente sí vale la pena por la importancia que tiene el templo acá en Chiang Mai, pero hoy queremos hacer solamente un recorrido gratuito para que ustedes vengan, puedan recorrerlo todos a pie, sin gastar en transporte público y también sin gastar en entradas. Son las 5 de la tarde, cierran a las 6, así que todavía tenemos un ratito. Bueno, llegamos hasta nuestro último templo del día de hoy, al Wat Chet Lin. Hicimos bien en no quedarnos en el anterior porque este cierra a 5:30, así que si vienen, tengan en cuenta eso, que no cierra a las 6 como los demás, sino a las 5:30 de la tarde. Llegamos justo en el momento de la oración. Tiene la imagen, la cabeza de este Buda, que lógicamente ahí lo tratan de conservar de alguna manera. No es de acá, la habrán puesto ahí para poder conservarla. Hay las ofrendas, que siempre hay agua, gaseosas y demás. Ahí vamos a recorrer un poquito el templo este, con lo que lo destaca. En teoría es un estanque que dicen que es bastante grande, que tiene un montón de nenúfares, esas plantas redondas que crecen en el agua, y que en teoría ahí hay un puente de bambú que conecta lo que sería el edificio principal con la residencia principal de los monjes. Así que ahí vamos a meter. Se me cayeron los lentes y me está avisando que se me cayeron. ¡Kapun Krab! El lugar por donde acabamos de entrar es el edificio principal, y acá estamos yendo, como decía, la descripción del lugar que vimos antes de venir, que conecta con la residencia principal de los monjes. Miren este qué buen lugar ahí para sentarse. Imagino que ya vamos a salir a la residencia donde viven los monjes, que casi todos los templos vimos que tiene un lugar donde ellos viven. Yo estimo que esta es la residencia, que lógicamente ahora no hay mucho movimiento, tampoco se puede seguir mucho más para allá, pero acá es donde viven los monjes. Acá tienen el estanque y allá el edificio principal, el que vimos recién. Miren acá lo que dice: Actions speak louder
than words. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Ahí ya vamos volviendo al edificio principal y ya vamos a ir cerrando el video. Así que espero que les haya gustado. Les mostramos un poco, como les digo, hay muchísimos, pero muchísimos templos acá. No podrían cubrirlos ni en uno, ni en dos, ni en 10 videos. Pero nosotros elegimos los que a priori nos parecían los más importantes, los que eran gratuitos, los que también se podían hacer a pie. Y bueno, quisimos combinarlo en un video todo junto para que pudieran verlo y también ustedes pudieran después ver cómo es Chiang Mai, esto que es único en la ciudad, que tengan tantos juntos. Ahí miren, mientras le están dando de comer a los peces, miren la cantidad que se acercan, el tamaño que tiene uno, que tiene por lo menos 1.5 metros. Miren cómo le está dando de comer. Ahí ya saldríamos mientras viene el monje para el lugar principal. Y como les decía, queríamos mostrarles eso en un solo video, que tuviesen un panorama, que entendieran un poco la importancia de lo que tiene la religión y los templos, no solo en Tailandia, sino también acá en Chiang Mai. Así que bueno, nada más, espero que les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, suscríbanse, me ayuda mucho para que el canal siga creciendo poco a poco, y déjenme en los comentarios qué les pareció, si estuvieron alguna vez en Tailandia, si les gustaría venir, qué les pareció la ciudad de Chiang Mai. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chao, chao.